Buenas noches, amigos, bienvenidos a los titulares del Diario Panorama. Soy Marian Chávez y les traigo un abreboca de las noticias que encontrarás en nuestra edición impresa de este martes. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció este lunes que el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las calles de Venezuela para combatir la criminalidad durará 6 meses. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, agregó que se encuentra hilvanando un plan de patrullaje, protección y seguridad junto con el ministro. Desde este martes entra en vigencia la nueva jornada laboral establecida en la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 2012, que establece que los empleados deberán trabajar 40 horas semanales y 8 horas al día. El venezolano Liborio Solís logró este lunes el título Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo en Tokio. El criollo destronó al campeón japonés Kohei Kono por decisión mayoritaria. En materia de farándula les presentamos todos los detalles de quiénes son los posibles sustitutos de Joaquín Riviera, quien mantenía las riendas de la producción del Miss Venezuela y Venevisión. En A Fondo les presentamos un perfil de Ernest Hemingway, el principal novelista y cuentista del siglo XX. En materia de sucesos, les traemos que funcionarios de la Policía Científica detuvieron este lunes a Franklin Hedler, presunto autor material e intelectual de la muerte de la odontóloga Isabel Cristina Balbuena. Por el caso, se encuentran detenidos otro hombre y una modelo. El crimen se registró la tarde del jueves 25 de abril en el garaje de la residencia de Astrid Yepes, ubicado en el sector Santa Rosa de Agua, al norte de Maracaibo. Estas y otras noticias estarán detalladas en nuestra edición impresa. Mantente informado a través de www.panorama.com.be y en nuestras redes sociales @diariopanorama en Twitter y Panorama Web en Facebook. Soy Marian Chávez, que pasen feliz noche.